espectáculo magnífico. Gracias, gracias del alma. Pero, como les decía, después de la banda del Liceo Eduardo Brito, se acabó la espera. Y en estos momentos vamos a invitar al señor Leonardo Valle, quien es técnico del Instituto Nacional de Educación Física, quien tiene su cargo dar a conocer los ganadores de este Festival de Marcha de la Regional de Educación 11 de Puerto Plata 2023. Muchas gracias. Me ha tocado el momento de ser un poquito más difícil, porque este es el momento donde todo el mundo espera ser el ganador. Antes que nada, quiero felicitar a esta regional, primeramente por el gran evento que ha hecho. Segundo, nosotros nos movemos a nivel nacional. Y parece mentira, y yo voy a pedir que después que yo diga esta palabra, te den un fuerte aplauso. Primera vez que estoy en una actividad de marcha, de toda la que andamos en el país, que desde el principio hasta el final, la mesa principal se ha mantenido sentada, completa, esperando que termine el espectáculo. Muchas felicidades para ustedes. Verdad que han galardonado esa mesa, la mayoría de los eventos, siempre hay algo que hacer, se paran y se van y queda corto. De verdad que sí. También felicitar a el regional Emilio por este gran espectáculo que ha hecho, mucha calidad. El equipo que se presentó como exhibición, ojo con esto, si no hubiese sido exhibición, hay problema si no hubiese sido exhibición, porque ese equipo demostró que sabe marcha, de verdad que sí. Igual que con la banda de música hiciste la equidad de género. No sé si se dieron cuenta que aunque estaban la mayoría con pasamontaña, habían tres féminas dentro del grupo, que eso es algo muy importante, que solamente dos varones pueden.